Entonces todo el mundo lo conoce como Masa, pero poca gente sabe tu nombre. Y los cobradores pues van. Pero entonces tampoco es Masa. No, Jesús Gil. Pero tampoco es Masita. De Masita con Conete. Yo iba subiendo en un mall ahora, hace una semana. Sí. Yo vengo subiendo y la doña viene bajando y me dice, ya tú no eres más, eres filete, mi amor. ¡Oh! Me encantó el apodo. Oh, muy bien. Sí, bueno, entonces, don Filete también. Tú deberías hacer un número para tu banda. El filete. El filete. No, ya Johnny Ventura se fue al lado. No, ahora soy el filete. Me gusta eso. Comprado. Dele para allá. Mira que Juan Carlos no siempre, lo que menos le gusta es tirar cosas como que elogien. Juan Carlos. O sea, que anota no. Siempre ha sido. Yo intento ser muy justo. Sí, pero lo que pasa es que ser justo también eres implica. Eres ácido. Pero también ser justo implica ser ácido. Sí. Porque lo que pasa es que entendemos como justicia y como crítica solo constructiva cuando es lo que yo quiero oír. ¿Hay más carne en la televisión que talento, Juan Carlos, ahora mismo? No, de ninguna manera. Pero sí es una exigencia primaria. Se impone el talento con el tiempo. Por eso, incluso podemos ver románticamente que la televisión de ayer fue mejor que la de hoy. Porque solo se queda... Yo lo creo así, ¿eh? Claro que no. Yo de ninguna manera así. Y podemos. Yo creo que era más creativa. Tú que tienes tantos datos, tantos como los que yo tengo. Había un gordo de la semana, había un otra vez con Jackie, había un Cecilia en facetas. Ajá. ¿Eh? Ajá, no lo hay ahora. La producción. No había lo... un domingo de mi ciudad con Horacio La Madrid. Sí. Que te entraba un elefante. Lo que pasa es que producción. En la prehistoria todo era nuevo. ¿Qué te voy a decir? Vete antes de que yo traiga un aerosol de Cooper y te mate. Yo no quiero matarte hoy domingo. Vete. Hermana, tú y yo somos amigas hace tiempo. Yo no quiero verte en un problema. Yo este es mi anuncio. Yo necesito que queda bien. Vete para que no tengamos una joroba aquí tú y yo. Y no es lo mismo estar ahora cuando hay una historia recorrida, cuando hay un camino recorrido, cuando tú... Voy a poner un ejemplo un poco indiscreto. Pero cuando nosotros somos nuevos, adolescentes, que estamos experimentando con nuestro cuerpo, tú te puedes dar cuenta que en ese momento las cosas sabían distinto a 51 años después. Entonces, eso es distinto. ¿Tú tienes 51? ¿Eh? No cualquiera que tenga 51, okay. Tengo 45. Yo lo tengo, me puedo sentir aludido. Bueno, pues es un ejemplo, bien, amigo. Okay. Entonces, tú puedes recurrir a tu memoria y entender que cuando tenías 17, 14, 13, probabas con tu cuerpo algunas cosas que hoy día no saben igual. Sí. Entonces, es distinto cuando todo es nuevo, cuando estamos comenzando un camino. En ese momento todo era nuevo, aun cuando cosas como el show del mediodía comenzando siendo una copia. Entonces, es digno hacerlo bien. Aunque el show del mediodía fue una copia de un formato puertorriqueño. Entonces, por eso digo. Entonces, pero hacía Paquito Cordero. Pero eran los 60. Entonces, ese es distinto. 68, para ser más específico. Para ser más exacto. Entonces, eran los 60. Entonces, en ese momento que teníamos, ¿cuánto teníamos de hacer televisión? ¿Cuántos años? Bueno, del 52, unos 15 años. No, 18. Del 52, 16 años, para ser más exacto. Entonces, era distinto a los tener 16 años que 66. La televisión era adolescente en esa entonces, época. Entonces, a eso mucho más propicio el ejemplo. Entonces, es distinto. Ahora, la creatividad apela a otra cosa. La sociedad exige otras cosas. Entonces... ¿Hay creatividad en la televisión? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí que la hay. Y de alguna manera tú eres un ejemplo con el show del mediodía. Reinventaste un formato que era moribundo. Entonces reinventaste un formato que levantó el rating y el encendido de la televisión al mediodía. Le dio los 6 millones de pesos. ¡Wow! ¡Fuerte aplauso! Sandielis. Acuérdense de ese nombre. Y Andy va a seguir viviendo. Y este país va a dar un aplauso al unísono. Miren por qué surgió ese tema que acaba de surgir ahora aquí. Idea de Graimer Méndez. Ahora yo tengo una pregunta, aprovechando que ustedes son productores los dos y que ya tienen una trayectoria bueno, en la televisión dominicana. Exactamente, y Masa también. A lo mejor estamos hablando de un formato que para muchos factura más, genera más dinero fuera del aire. Masa, como productor, decía... Yo lo hago porque eso a mí me conviene, este formato, está hablando del formato de carne, me conviene como empresario de la televisión. Pero usted es indiscreta, él lo dijo fuera del aire, pero... Y yo lo comento ahora. Ok. Y lo engancho. Pero él no dijo que era fuera de récord. Entonces, tampoco.
quiero saber si realmente esto funciona. Nosotros estamos hablando de un formato que le estamos heredando de generación en generación y que de alguna manera está sometiendo a la mujer a un tipo de vida o de desenvolvimiento en los medios de comunicación totalmente androcéntrico, porque es para los hombres que estamos trabajando. Es para los hombres y para el morbo. Miren, en el comentario anterior que hacían ustedes, antes no había la proliferación de medios ni de talentos, con comillas y sin comillas. Eran cinco canales. Cuatro, cinco. Ahora hay un canal en cada sitio, aparte de YouTube, aparte de muchísimas. Cada pueblo tiene las varios redes. Canales. Sí, claro, claro. Locura, claro. ¿Eh? Entonces, hay que ver el contexto en que ponen ustedes ese tema. Sería muy largo debatirlo. La televisión es un copy-paste. Vamos a decirlo así, lo que uno piensa a veces que se le está comiendo, que está inventando, ya se hizo muchísimos años. Y si es creativa, Iván, lo que pasa es que hay otro lenguaje ahora, hay otra forma de hacer televisión. La misma, por ejemplo, hago ese preámbulo para caer entonces a lo que usted me dice. Sí se vende carne, en toda la extensión del término. Se vende en la televisión, la mayoría de las que van a televisión, cogen de vitrina eso para venderse exteriormente, venderse como... ¿Para prostituirse? La mayoría. Sí, la mayoría. Sí. La mayoría. De la que está en ese contexto, sí. Okay. En el contexto de la licra y el vestido. Exactamente, vamos a respetar. No vamos a entrar ya con las que se respetan, y se respetan ellas como personas, como mujer. Son menos las que se respetan. ¿Perdón? Son menos las que se respetan. Muchísimo menos, yo me atrevería a decir que un 80%, de 180... está en el ritmo de la prostitución. No. Quito ese color de pelo. Sí, pero ese pelo gusta ya. Ese pelo gusta tuyo. Ya, Omar, ya tú no te imaginas. La gente robando y para. Es una vaina. Yo lo vivo en carne viva. Quizás tú no lo vives en tu formato. Pero lo que quiere decir. Lo que quiere decir. Sí. Lo que quiere decir. No. Cuando digo literal, no. Mira, ya lo que tú estás diciendo puede estremecer este país. No, pero se estremece que no. Pero perdón, que yo acabo de decir. Sí, pero perdón. Voy a hacer una intervención ahí. Posiblemente mi entorno puede cambiar mi percepción. Entonces, así como tú le dijiste, Iván, tú no lo vives, pero yo sí lo vivo. Sí, pero, es así. O sea, tú lo vives. Quiere decir que es posiblemente tu entorno ese porcentaje. Tú vives más las personas que vienen a buscar una ayuda al show del mediodía que yo. Yo vivo otra, más las mujeres que quieren que yo la ponga en el medio para oíte, poder venderse. Oíste, masa. Y él vive más otra parte. Pero también hay que ver que si no existiera, Iván, una plataforma como esta, yo no quiero hacer el papel de la digna. El que viva más no implica que necesariamente tú sientas eso. No. Y no lo digo ni por ti ni por mí. No, totalmente. Estoy diciendo que puede ser, perdón, no ser exitoso. Que puede ser un hándicap de producción. Que mercadológicamente tú entiendas que tienes que asumir ese personaje. Mira, yo hago tres programas y de televisión. Y no necesariamente tiene que ver contigo. Yo hago tres programas de televisión. Cero estrés. Que es diario, por Telemicro, con La Mano en la Masa, que fue el que duró 2 años en Telemundo, y aquí se pasa los sábados a las 8 de la noche, y ahora estoy enfrascado en un proyecto en Santiago al mediodía. Hago tres programas de televisión. ¿Cómo se llama? A la gente no va a... Mira. No diario, ¿no? Oye, diario. ¿Este Santiago cómo se llama? El Mega Show. Como sobre, hicimos un formato... Pero solamente estás como productor ahí. También. Como talento. Okay. Estoy haciendo la logística del canal, estoy poniendo ahí, ayudando a esas personas, me contrataron para eso. Estaba produciendo el mediodía y ahora vamos a seguir con ese formato. Aunque yo hable de Mega Show de Con la Mano en la Masa, nadie va a querer. Aquí la cuádruple moral arropa lo que yo quiero informar. O sea, ya Masa es... Mira para que tú veas. Estereotipa. No, oye. Jesús Gil Masa graba los lunes. Las mujeres graban los martes. Y yo edito y hago esta conversación en vivo. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos hacer. O sea, yo ni estoy con ellas en el estudio. Pero entonces, pero a mí no me interesa tampoco. ¿Las historias que se han viralizado en las que tú sales manoseándola? Sí, yo estuve, claro. Sí. No, porque hay una imagen. Es batata, que sí. Eso también. Pero eso lo celebré yo. Pero por esas imágenes controversiales donde tú incluso en una manoseaste hasta a Mía Cepeda. Sí. Poncha ahí, Escalante. Y la verdad que yo, espérate que no se... ¡Mano limpia! ¡Ay, mi! Incluso fuiste suspendido. 3 semanas. ¿Tú lo planificaste eso para... Sí, claro, planificé. Claro, y okay. Le doy gracias a Dios. Yo soy antes y después de Mía.
Entonces, en toda la extensión del término, profesional, laboral, económico, todo antes y después. Una pregunta. Es igual cuando el Pachá besó a Fernandito. Anda pa'l carajo. Regresamos. Regresamos en breve. Y las madres que me llevan sus hijas a mí para que las pongan. ¿Qué ha pasado contigo? Eso no las escucho. No, espérate. Pero ha cuando pasado tú eso, tienes un, uno madres es... que te dicen, mira, yo quiero que tú me la proyectes. Claro, espera.